Imos comenzar en este vídeo a explicar los conceptos básicos de cálculo de probabilidad. Para situarnos, estamos dentro de la estadística o cálculo de probabilidades en una de sus áreas. La estadística estudia fenómenos no deterministas, o sea, fenómenos que tienen como particularidade que os seus resultados son impredecibles, aunque coñezamos perfectamente as circunstancias nas que se producen. Sempre hai efectos descoñecidos que alteran o seu resultado, aunque máis ou menos podamos observar certas regularidades no seu comportamento. Ben, estes fenómenos considerase que teñen ese comportamento porque serán afectados por a aleatoriedade, o conxunto de efectos que actúan sobre él para que os resultados sean impredecibles denomínanse en conxunto aleatoriedade. Entón, dentro da estadística, a parte da estadística que estudia a aleatoriedade é o cálculo de probabilidade. Como estudia? Pois creando un modelo matemático que nos permita predecir o seu comportamento, coñecer as súas características matemáticamente. E desa forma, na realidade, cando topamos un fenómeno que supoñemos que sería afectado por fenómenos aleatorios, podemos recurrir a ese modelo matemático que temos para intentar comprenderlo. Eso é o cálculo de probabilidades. Unha ciencia que intenta construir un modelo matemático para modelizar o comportamento da aleatoriedade. Entón, para modelizar a aleatoriedade, temos que saber primeiro cando podemos coñecer o que características ten un fenómeno que suponemos afectado pola aleatoriedade. Hai varias, pero desde o noso punto de vista imos fixar en dúas. Primeiro, os posibles resultados que obtemos dese fenómeno coñecémolos, sabemos todo o que pode pasar, pero nunha realización en particular dese fenómeno non sabemos cal dos resultados coñecidos vai ocorrer. Esas son as dúas características que imos reter da aleatoriedade. Por exemplo, o típico fenómeno aleatorio de un lanzamento de un dado. Sabemos o que pode pasar, sabemos que o dado ten seis caras, cada unha delas cun diferente número de puntos. Pero se lanzamos, a gracia do xogo está precisamente en que non sabemos o que vai ocorrer. Non sabemos o resultado posible. Sabemos todos os resultados posibles, pero non o que vai ocorrer. Cal deles vai ocorrer na seguinte realización. Podría ser, cando non existían técnicas ahora tan rápido para saber o sexo dun recén nacido, o sexo que teña un bebé, era un experimento aleatorio. Perdón, era tamén un fenómeno aleatorio. Sabíamos os dous posibles resultados, pero non o resultado que ocorre nun nacemento determinado. Entón, tamén reúne as dúas características que debe ter un fenómeno para considerarlo aleatorio. Sabemos o que pode pasar, pero non o que vai pasar. Entón, comenzamos cos conceptos que se manexan para construir un modelo de aleatoriedade. O primeiro deles é o de experimento aleatorio. Calquera fenómeno que se vexe afectado por a aleatoriedade, desde o punto de vista do modelo matemático, vai se denominar experimento ou experiencia aleatoria. Por exemplo, lanzar un dado é un experimento aleatorio, porque ten as características dun fenómeno aleatorio. Unha das características é que sabemos todos os resultados posibles, o conxunto de todos os resultados posibles é o espazo mostral. Este, as seis caras dun dado, é o resultado e o espazo mostral do experimento aleatorio lanzamento dun dado. Non imos traballar solo co espazo mostral, senón que o que imos traballar en realidade é con subconxuntos do espazo mostral. Por exemplo,
podemos trabajar con este subconjunto, los elementos pares o los elementos que tienen un número de puntos primo. Estos son dos ejemplos de suceso. Cualquiera subconjunto que cojamos del espacio muestral va a ser un suceso. ¿Qué vamos a hacer con esos sucesos? No podemos saber con seguridad absoluta o que vaya a ocurrir, pero podemos tener una certeza mayor o menor de lo que puede pasar. Hay situaciones que podemos esperar que ocurran con más facilidad que otras. Entonces, lo que vamos a hacer es medir esa certeza, medir esa seguridad que tenemos de que algo vaya a ocurrir. Y vamos a hacer mediante una función matemática que se llama probabilidad. O cal, ya tenemos los elementos básicos de los que hemos trabajar para modelizar la aleatoriedad. Primero, el fenómeno que estudiamos va a ser denominado experimento aleatorio o experiencia aleatoria. Todos los resultados posibles que tenga un experimento aleatorio denominan espacio muestral. Y cualquiera subconjunto de espacio muestral denomina ese suceso. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a medir la certeza, la seguridad de que tenemos de que ocurra, si vamos a estar más seguros o no, con una función matemática que denominaremos probabilidad. Bien, entonces los sucesos van a ser los objetos que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ver primero o algunos casos importantes de sucesos y el nombre que tienen. Por ejemplo, suceso elemental es un suceso que tiene un solo elemento. Cada uno de los resultados de un espacio muestral es un suceso elemental, un subconjunto formado por un resultado. Suceso complementario. O suceso complementario, si tenemos un suceso S, o ser suceso complementario, será aquel que tenga todos los elementos que no están dentro de S. Podemos decir, o complementario del suceso S es lo que ocurre cuando no ocurre S. Esta notación es una notación similar a la teoría de conjuntos. De hecho, prácticamente lo mismo. Son los mismos conceptos, pero adaptados o que es aleatoriedad o que es estadística. De acuerdo, entonces suceso complementario son aquellos sucesos que ocurren cuando no ocurre ese. Por ejemplo, sacarte ese suceso elemental, porque solo tengo un elemento. Complementarios o complementario de sacar par es sacar impar. Los elementos que están en par no están en impar y viceversa. Los dos complementanse. Entre los dos o forman tienen todos los elementos del espacio muestral. Otros sucesos son o suceso seguro. E o espacio muestral es lo que contén todos los resultados posibles, todos los elementos. Denomínase seguro porque porque sea el resultado que sea, siempre va a pertenecer a este suceso. Siempre va a ocurrir el espacio muestral, el suceso seguro. O opuesto, suceso imposible. El conjunto valero. E imposible, como no tiene resultado ningún elemento, nunca va a ocurrir un resultado que esté adentro de ese suceso. Como comentamos hace un momento, los sucesos son conceptos semejantes a conjuntos, por lo tanto, las operaciones que hagamos con sucesos van a ser también semejantes a las que se hacen con conjuntos. Centrarémonos, mencionaré solo dos: la unión y la intersección. La unión de dos sucesos y otro suceso que tenga los elementos que están en un dos sucesos unidos o no otro. Ten en cuenta esta definición, puesto que servirá para identificar lo que hay que cuando hay que aplicar una unión de sucesos en un ejercicio. Unión cuando está unión de dos sucesos es cuando son los elementos que están en un o en otro dos sucesos que se unen. Intersección cuando está
nun e noutro. É necesario que estea nos dous sucesos para que estea tamén na intersección. Exemplos, pois que os sucesos pare e primo. A unión, pois os que están en par, os que están en primo, que acaban sendo todos os do espacio mostrado. Pero os elementos que están polo menos en un destes dous conxuntos. Intersección, que está nun solo deses sucesos. Perdón, que están nos dous sucesos. O único elemento que está nos dous sucesos é os dous puntos. Porque é a vez par e número primo. Entón, esas son as interseccións de sucesos. E as dúas operacións que se comentan. Outro concepto de sucesos relacionados con estas operacións, relacionado con a intersección, son os sucesos incompatibles, os sucesos disxuntos. Son sucesos que non ocorren ao mesmo tempo. É a súa definición. Se ocorre un, sabemos que o outro non vai ocorrer. A súa definición, os sucesos son incompatibles cando a súa intersección é o conxunto vacío, non teñen elementos comuns. Tamén se son chamar conxuntos disxuntos ou sucesos disxuntos. Sucesos incompatibles. Por exemplo, sacar maior que 5 e sacar número impar. Son incompatibles porque se sacamos un número maior que 5, solo pode ser o 6. E non está incluído dentro do suceso impar. E ao revés, se sacamos un elemento do suceso impar, non pode ser maior que 5, porque só é 6 un número par. Son sucesos incompatibles. O mismo con par e impar. Ademais, dá esa particularidade de que par e impar son complementarios, porque entre os dous reúnen todos os elementos do espazo mostrado. Sen embargo, impar e maior que 5 non son complementarios. Dá esa relación que se dous sucesos son complementarios, entón son incompatibles. Pero ao revés non se ten por que cumprir.